Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, porque en esa compasión borra mi culpa. Lávame el
cuomo mi dedico, limpia mi peccato. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrá razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mírame la culpa así, pecador me concibió mi madre. Corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo que me haré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo de la alegría, restablece los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enséñame a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo tendrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen de lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muerto a espadas, entre la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el maíz. Porque ha rechazado del todo a Judá, tiene asco tu garganta de Sion, porque nos has herido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar, alguien podría curarse.
haces por un hombre, no desprecies tu trono glorioso. Recuerda más alianza por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrar en su presencia con aclamaciones. Saben que el Señor es Dios, que Dios hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian.
dado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancado de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol y la sede de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, que veniste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, que veniste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, promesa tierna de nuestra no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, pidámosle a Dios nuestro Señor, que nos dé sabiduría y fortaleza para seguir peregrinando hacia la casa de nuestro Padre Dios. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por el eterno descanso de los señores arzobispos, abades, canónigos y capellanes del coro difuntos. Que el Señor les conceda el eterno descanso a ellos,
también estamos pidiendo por tus fieles difuntos, cuyos nombres están aquí en este canasto. También pedimos a Dios por el señor canónigo Carlos Ruiz, que hoy celebra su santo. Vamos a pedirle al Señor por su salud y por todos los enfermos. Igualmente por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque sus dioses es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quien tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, recordemos que en el Santo Evangelio, Jesucristo nuestro Señor, sabiendo que va a subir a los cielos, decide ir a Jerusalén, donde va a padecer, morir en una cruz y al tercer día resucitará. En ese camino hace dos cosas. Primero, que sus enemigos, los que lo quieren matar, se conviertan. Y enseñarnos a todos nosotros, sus discípulos, cuál es el camino que quiere para nosotros. Por eso nos ha dicho la parábola que hemos escuchado. Un señor rico tiene un administrador malo, lo llama y lo despide del trabajo. Él dice: ¿qué voy a hacer para que me reciban en sus casas las personas? Y obra hábilmente, obra con mucha habilidad. El final de esta parábola es precisamente esto: cómo el amo reconoce la habilidad de este hombre, reconoce la habilidad y comenta a Jesucristo nuestro Señor, nos dice a nosotros, los que pertenecen a este mundo son más hábiles que los que pertenecen a la luz. La luz es Dios. Dios es la luz.
Y con estas palabras, Jesucristo nuestro Señor nos invita, nos llama, para que seamos nosotros hábiles en la construcción del reino de Dios. Jesucristo nuestro Señor no quiere las injusticias, la corrupción, el pecado. Quiere que cada uno de nosotros construyamos el reino de Dios, un reino de paz, de justicia, de misericordia, de amor. Eso es lo que quiere Jesucristo nuestro Señor para nosotros. ¿Y quiénes construyen este reino? La gente sencilla, humilde, pobre, son los que construyen el reino de Dios. El pobre, el que confía en Dios. El humilde, el que tiene su fuerza, su poder en Dios. El que es servicial con sus hermanos, servicial con Dios. Esos son los que construyen el reino de Dios. Y precisamente vemos cómo este hombre hábil vive la corrupción todavía para ganarse amigos y le permiten entrar a su casa. Esta palabra es para que nosotros entendamos que debemos también obrar con caridad para que podamos, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita entrar al reino de los cielos, tanto aquí como en la otra vida. Aquí podamos nosotros pertenecer a este reino de Dios, pero debemos ser serviciales, amar a nuestros hermanos, ser misericordiosos. Por eso, el acontecimiento guadalupano es firme y va progresivamente extendiéndose por todo el mundo, porque la Santísima Virgen María de Guadalupe nos evangeliza con su humildad, con su amor maternal hacia todos y cada uno de nosotros, hacia todos los hombres. Ella, de esta manera, nos va haciendo que nosotros nos acerquemos a Jesús, que nosotros podamos participar de la vida de Jesucristo nuestro Señor, seamos cristianos, verdaderos cristianos. Hoy celebramos la fiesta de San Carlos Borromeo, obispo de Milán. Él trata de vivir el Concilio de Trento como un buen pastor, y precisamente tiene dos actividades muy importantes: la formación de los seminaristas y de los sacerdotes. Abrió muchos seminarios, dio normas muy hermosas para su tiempo, y también quiso renovar la vida cristiana. ¿Y qué hizo? Fue un buen pastor que iba a sus ovejas para que conocieran a Cristo, para que tuvieran como norma el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, en nuestro corazón, en el silencio de nuestro corazón, pidámosle a Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo, que nos dé sabiduría y fortaleza para que seamos sal y luz de la tierra.
Oremos los unos por los otros al Señor diciendo, después de cada oración decimos, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Padre misericordioso, escucha. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el ejemplo de santidad con el que el obispo San Carlos iluminó a la Iglesia sea también luz para los que celebramos hoy su memoria, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos, y así como quisiste que se distinguiera por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus preclaras virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Carlos, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con vosotros. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se digna. Thank you.
Que el Santo Sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo San Carlos fiel en su ministerio y fervoroso en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.